El Palacio de Bellas Artes recibirá la compañía de teatro Realizando Ideas, con la presentación de la danza Juana de Arco o La Posibilidad de Ser, de la artista Jessica Sandoval en su debut como coreógrafa en aquel recinto. Ver a un personaje, a una heroína, luchar con ella misma primero y después luchar junto con una sociedad y después volver a luchar con ella misma. Estuve buscando un personaje, necesitaba encontrar o hablar de evocar a un personaje heroico, valiente, exitoso, un ejemplo. Y quería que fuera una mujer. Entonces estuve buscando y cuando llegué a Juana de Arco me pareció ideal. Pero si ellos vienen a buscarnos, a este continente que es nuestro mundo, ¿cómo podemos hacer para que ellos nos vean? Enseñaremos a sus ejércitos invencibles que un país pequeño es grande. Es una obra en la que la autora reflexiona y narra las batallas de Juana de Arco, una joven campesina que guió al ejército francés en la Guerra de los 100 Años. Pues en mi trayectoria artística representa un parteaguas. Es la primera vez que voy a Palacio de Bellas Artes como coreógrafa, como bailarina. Afortunadamente bailé muchas veces ahí, es un lugar maravilloso. Pero como coreógrafa es maravilloso también, es otra etapa de mi carrera y todo desde escoger el personaje. Esta producción para el artista y la compañía es una oportunidad de conmover al público con la participación de 7 intérpretes que ayudan a dar vida a una historia llena de emociones y sensaciones. Me parece muy oportuno, como lo decía hace rato, ¿no? Creo que y a ellos también, creo que como individuos y como sociedad estamos en ese momento de dignificación, por un lado dignificación y del papel de las mujeres, ¿no? No solo en México, en el mundo entero, de lo femenino, ¿no? Específicamente de las mujeres y como sociedad en general, como de una... merecemos un país mejor, me parece. Entonces estamos en ese proceso también de buscar, de romper nuestros miedos, de luchar por lo que queremos, ¿no? De luchar por cómo quisiéramos vivir y por cómo quisiéramos vivirnos, ¿no? en este tiempo. Nuestro mayor regalo es que el público pues se conmueva en el sentido casi literal, ¿no? Que le pase algo. Ya sea que se quede pensando en su casa sobre lo que a él o sobre lo que a ellos les gustaría cambiar o sobre la pieza o sobre el arte o sobre lo que sea, pero que se queden, que se lleven algo, que se modifique y que se lo lleven en su memoria. Con información de Carolyn González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.